Bueno, amigos, como pueden observar, estamos en este hermosísimo lugar. Aquí es donde se va a realizar la reventazón de piñatas. Tenemos aquí al vaquero Woody, se llama, o Buddy. Woody, por eso, pero de Toy No, Story. El vaquero, y como me dice, que está, ¿usted fue el que dijo, Vanessa? Sí. Que le dije yo que como somos campesinos, tenemos que reventar, ¿verdad? Y allá tenemos el astronauta, ¿ve? Buzz Lightyear. Aquí está, ¿ve? Omar es fanático, Yo, bien. De la película. Digamos que no tanto por mí, sino por los niños, ¿va? No, ahorita. ese tiene su caballo, Maquetí. ¿verdad? Yo soy. No. Ya le encontró ya. Tiro al blanco se llamaba. Ah, Tiro Blanco. Ajá, y aquí está el astronauta. Buzz Lightyear, el astronauta. La película bien chistosa. Y el garrote del hombre araña. ¿Eh? Hay algo que me ha llamado la atención aquí. Es un. La flor. Este zacate. Es zacate. Pero la ¿Verdad? florcita que tiene, va. Yo creí, le digo yo a esto, que yo creí que le habían tirado como algún spray. Y no. Ajá. Así es, ve. Y aquí hay más, ve. Aquí hay más, ve. Mira. Y dice Machuca que él solo nace, dice. Él solo nace. Vaya a la cancha que gacho, ahí nace. Ahí nace, porque sí. Yo he visto. Sí, ahí pasé como a las 6 de la mañana, pero es que alguien nos andaba poniendo así, porque así realista, mirado. Ah. Pues así es de que ahorita, ¿qué va a hacer? ¿A darle al rancho? No, ahorita solamente estamos presentando. Es la presentación. Ajá. Sí. Solo estamos presentando dónde vamos a reventar esta piñetota. ¿Dónde se van a venir a divertir los yo niños? Estoy igual que cuando cantó Adolfo, que le tocaban las hormigas. Que va a cantar el Happy Verde. ¿Qué era el Happy Verde? El cumpleaños. No me van a cantar el y Happy Verde. Las hormigas. El sapo verde de hormigas. No me lo van a cantar. Falta, el cumpleañero. El cumpleañero está pidiendo que le cante la canción. No, es que ahorita esta nebra está entrando en calor. Por ahí, amigos, dentro de 2 minutos les vamos a estar ya mostrando todo lo que se va a llevar a cabo ahí arriba. Pues por ahí vamos a tener que chinear al cumpleañero. Lo vamos a tirar así años para arriba. Sí, y le vamos a cantar. Y ustedes saben de que aparte de ser el gran amigo, es pues alguien el que nos guía. Nosotros guía. Le tenemos gran respeto a él porque nosotros de cariño le decimos el patrón. Por ahí se van a preguntar por qué le decimos el patrón. El patrón viene del viaje que hicimos hacia Panamá. Por ahí un panameño va, el patrón. Entonces, migración, después, migración. El Interpol. Entonces, por ahí, desde ese momento, nosotros empezamos a decirle patrón de cariño. Pero lo respetamos por el aspecto de que él es nuestro guía. Él es el que inició el Salvador Increíble. Él y Liliana, ellos son las dos personas a las cuales nosotros les debemos respeto porque ellos son los primeros que iniciaron el Salvador Increíble, Don Berna también. Ya le voy a poner el sapo. Ya no se pegaba la piñata. Ya le tenía lista. Ya le fue esto lo estaba viendo. Esto va por escalas. Ya le iba a percutar. Esto va por escalas. Ya le iba a ir para el cámara. Y entonces por ahí, así es como nosotros, llevamos quizás está la primera voz, segunda voz, tercera voz y por ahí de nosotros pues somos los integrantes de los cuales nosotros obedecemos órdenes y llevamos a cabo todo lo que es Es bien, cualquiera no puede creer cómo comenzó el Salvador Increíble. Yo comencé fanático a la música, escribía canciones. Hice una página en Facebook, ¿verdad? Un nombre musical que siempre lo he llevado también, El Sentimiento. ¿Por qué El Sentimiento? Porque escribía letras de música romántica. Sí. Pero como lamentablemente no tenía una buena computadora, no tenía lo adecuado para un estudio de música, no pude terminar el sueño, ¿va?
Bueno, intenté ahí. Después se me vino a la mente un canal en YouTube. ¿Por qué se me vino a la mente? Porque es más fácil. Solo necesitaba un celular. Un celular. Y comencé, ¿verdad? Estábamos en México, en Matamoros. Y lo gracioso fue que el primer video que yo hice en México fue así, va. Nos fuimos como de pesca con el anzuelo. Iba Liliana, mi hermano. Y no sé, la misma suerte, digo suerte, porque cuando íbamos para unas tuberías, porque ahí en Matamoros no hay río cerca, solamente el río Bravo. Está lloviendo. Entonces, en lo que íbamos caminando ahí para los tubos esos, encontramos un señor con una cuatrimoto chiquita que se le caía la cadena. Y ahí nosotros le ayudamos y ahí hicimos el video. Esos videos los borré porque en ese tiempo no grababa bien, sí, yo, no grababa, o sea, sí, así todo. Pero así fue como comenzó todo. Pero sí, prácticamente ya proviene de Dios, porque la verdad, siempre y cuando, ahí recalcando lo que Omar dijo, nosotros a veces hemos salido a buscar contenido y siempre nos hemos encontrado con una buena experiencia. Uh-huh. Ahí por ahí la experiencia, en cierta ocasión, nos fuimos para la playa a querer buscar un contenido y resulta que encontramos, va, Omar, de que estaban sacando una cantidad de pesca. O sea, estaban pescando una gran cantidad de pescado. Y así sucesivamente, en varias ocasiones hemos captado cosas que no las teníamos en nuestro mapa ahí escritas. No estaba planeado. Ajá, no estaba planeado. O sea que todo viene por suerte. Sí, no, pues ya Dios ha permitido de que cada, paso a paso ha ido dando las cosas. Entonces, y a la misma vez, pues también ahí agradeciendo a toda la linda gente que siempre, desde el principio, han estado apoyando. Hay suscriptores de que no sé, tienen, ¿cuántos años lleva el Salvador? Yo creo que ha perdido hasta la cuenta. El Salvador increíble. Sí. El Salvador increíble, ya vamos para tres años, algo así. Cuatro años. Vamos en no, pero, julio. ¿Sabes por qué digo 3 años? Porque un año casi fue perdido, que yo creé el canal, va, pero en ese año no subíamos contenido. Porque, como les digo, creé el canal, pero todavía no estaba todo el equipo, solamente allá en Dionde, cuando me quedaba chance de hacer un video. Sí. Pero de estarle ya metiendo contenido, ya mostrando de todo un poco, 3 años. 3 años. Ajá. Sí, no, ¿eh? No, pues ahí es donde comenzó ya El Salvador Increíble, va, y 3 años ya que por ahí amigos suscriptores comentan ahí en los comentarios que yo a veces observo y dicen, hey, yo vengo desde cuando comenzó El Salvador Increíble. Gracias por ahí, toda esa linda gente, por estar ahí, porque gracias a esos 3 años de perseverancia que ustedes están ahí, hoy pues ha ido creciendo el canal, estoy yo como integrante, está Mauricio, está Machuca, que también es alguien que ya nació también para El Salvador Increíble y así mismo para poder cubrir otros espacios en los demás canales que los tiene, que primeramente Dios, pues Dios los lleve también a llegar a ser, no tal vez como El Salvador Increíble, pero que sí los lleve a una rutina, quizás promedia. Ya viene el agua, aquí temprano llueve. ¿Y usted, entrano, Mauricio, qué opina sobre eso? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es el huicho, pues? Yo que tiene ganas de bailar. Aquí está también, ¿ve? No, pues, lo que dice Nelson, pues, es algo muy importante. Y ha sido un sueño, pues, y una misión que tal vez Omar siempre tuvo en la mente, ¿verdad? Sí. Y pues, gracias a Dios, pues, las oportunidades se han brindado y, pues, hasta lo cual, pues, yo no estuve anteriormente, ¿verdad? Cuando fue, todo comenzó, pero la verdad, ha sido un éxito, gracias a Dios, ¿verdad? Y me siento feliz también de estar en El Salvador Increíble, gracias a Dios, gracias. Aquí estamos y yo me siento bien porque entre familia, pues, vamos, yo ya no siento como que fueran amigos, no, que como sí, una, sí, familia. Sí, una familia. Ajá, es cierto, no sé si quiere hablar. Pues también, ¿verdad? Estamos siempre en contacto, como quien dice, ¿verdad? Pues, como aquí tenemos todos los operadores, que cada uno que parte del canal, ya con una persona que falte, digamos que ya nos hace falta un miembro a nosotros, como cuando le cortan un dedo, ¿sí?, de mano, ya un miembro le hace falta a uno, ya le hace falta, ¿verdad? Se siente la ausencia. Pero yo, pues, cuando estamos todos reunidos, pues yo me siento contento con todo.
y también pues le doy gracias a Dios por mantenerlo siempre firme con el canal y esa es la meta de nosotros, pues seguir adelante. Así que aquí tenemos a Adolfo. Bueno, yo creo que vamos a ir a ver ya, porque sí, los invitados yo creo que ya tienen hambre. Vamos a ver ya si ya están los tacos. Están empezando el muñeco aquel. Vamos a ir a ver entonces, saluditos ahí. Viene el agua, no, hay que quitarla. Sí. También la otra. Vamos a quitar la piñata, no el lazo, porque el lazo ya no lo van a volver a poner.